Francisco Largo Caballero nació en Madrid el 15 de octubre de 1869. Un año antes, en 1868, los españoles se habían pronunciado en la revolución llamada La Gloriosa contra la reina Isabel II, destronándola e iniciando así el periodo denominado Sexenio Democrático. En esos 6 años se intentó democratizar el sistema político, con el sufragio universal, la soberanía nacional y con la aplicación de un amplio sistema de libertades y derechos. Pero 3 fueron los grandes problemas de este periodo que impidieron que se llevaran a cabo todas las medidas propuestas. Las diferencias entre grupos políticos, la frustración de los obreros y campesinos que habían confiado en un cambio de situación con el destronamiento de Isabel II, y las guerras externas en Cuba e internas con los carlistas. Después de pasar por una monarquía constitucional, una república federal y una república presidencialista y unitaria, un nuevo levantamiento militar en diciembre de 1874 por el general Martínez Campos supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración Borbónica. Este nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, que pondría fin, por lo tanto, a la Primera República. En el inicio de esta etapa, Francisco Largo Caballero apenas tenía 5 años y ya había vivido una monarquía, una república y nuevamente otra monarquía, que volvería a fracasar el 14 de abril de 1930. Durante el reinado de Alfonso XII, participó en la primera huelga de obreros en 1890 y 4 años más tarde comenzó su verdadera actividad política. En 1894 se afilió al PSOE y colaboró estrechamente en el partido. En 1909 fue deportado por su campaña en contra de la guerra de Marruecos y en 1917 participó en el comité que organizó la huelga general revolucionaria de ese mismo año, pero tras su fracaso fue condenado a cadena perpetua e internado en una cárcel de Cartagena. Permaneció allí solo un año, pues en 1918 fue liberado al salir elegido en las elecciones que se celebraron ese mismo año. Desde 1909 hasta 1918 fue vicepresidente de la UGT y a la muerte de Pablo Iglesias colaboró en la dirección con Julián Besteiro. Fue secretario general en 2 etapas, de 1918 a 1932 y posteriormente de 1934 a 1938. Fue nombrado ministro de Trabajo en 1931 con el primer gobierno de la Segunda República presidido por Alcalá Zamora y continuó en el cargo hasta 1933, en los 2 siguientes gobiernos presididos por Azaña. Fue muy popular en su cargo, ya que la población le tenía en gran estima, identificándose con él y su idea de austeridad. Inmerso ya en la Segunda República y con el triunfo electoral de la CEDA en 1933, Largo Caballero se inclinó por un pensamiento mucho más radical del que ya existía, y queriendo destruir, por la fuerza, su llamada República Burguesa, comenzó a hablar de una revolución socialista. Este planteamiento le llevó a apoyar en octubre de 1934 a la fracasada revolución del general López Ochoa y posteriormente a ser condenado de nuevo a 30 años de cárcel. Como en la anterior ocasión, fue puesto en libertad pronto y una tercera vez estaría condenado y liberado en 1935, acusado de rebelión militar como cabecilla de la revolución del 34. Durante su actividad política, fue partidario de la Alianza de los Sindicatos y Partidos Obreros. Abogó por un pacto entre comunistas y anarquistas, lo que lo llevó a disputas con otros líderes socialistas y a ser considerado como el Lenin español. Cuando estalló la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, Largo asumió el poder en el PSOE y luchó por mantener la cohesión dentro del partido. Ya en plena Guerra Civil, fue designado jefe de gobierno y ministro de la guerra, organizando un estado republicano con ayuda de las milicias armadas, principalmente anarquistas. Su ocupación fue, además de la evolución de la guerra, intentar mantener el orden en el ejército y la autoridad dentro de la zona republicana, pero le fue imposible derrotar al bando nacional. En mayo de 1937 fue forzado a dimitir y sustituido por Juan Negrín. Tras la derrota republicana en 1939, se exilió a Francia, que en 1940, ocupada Francia por los alemanes nacionalsocialistas,
fue arrestado e internado en un campo de concentración, donde pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Liberado al final de la guerra por el Ejército Rojo, murió en el exilio, el 23 de marzo de 1946. Con la llegada de la democracia a España, sus restos llegaron a Madrid el 8 de abril de 1978, donde se celebró un funeral en su memoria al que acudieron más de 500.000 personas. Ese mismo año, la UGT creó una fundación en su honor.